En 1928, Sir Leonard Woolley descubrió el tablero de un juego de mesa que data de la primera dinastía de Ur, aproximadamente el 2600 a.C. Este juego es uno de los más antiguos de los que se tiene conocimiento, junto con el Senet egipcio. Lo más cercano que tenemos a las reglas proviene de una tablilla escrita por un astrónomo babilonio del siglo II a.C. Es muy probable que a lo largo de todo este tiempo las reglas hayan cambiado mucho. Es más, es posible que las reglas cambiaran entre región y región. Pero a continuación las describiremos como las entiende Irving Finkel, curador del área de Medio Oriente en el British Museum. Fue él quien descifró las reglas, y al ser especialista en juegos de mesa antiguos, lo consideramos como la mayor autoridad al respecto. Cada jugador cuenta con 7 fichas. Las 7 fichas deben recorrer el tablero de la siguiente manera. Un jugador recorrerá este camino, el otro recorrerá este. El primero en hacerlo y lograr sacar sus 7 fichas por este extremo es el ganador. El movimiento de las fichas está determinado por tetraedros, o como los conocemos actualmente, D4. Dos de los lados están marcados por un punto blanco que representa un punto. Los otros lados sin marcas representan un 0. El jugador tirará 4 de estos dados, por lo que el resultado puede estar entre 0 y 4. Este es el número de casillas que puede recorrer una de las fichas. El resultado de la tirada no puede ser dividido entre diferentes fichas. No puedes colocar una ficha sobre otra tuya, y para poder sacar exitosamente una, el resultado tiene que ser exacto. Pero una vez que llegan a la columna del centro, tus piezas son vulnerables a las del otro jugador, quien puede colocar su ficha encima y comerla. La ficha comida regresará al jugador original, quien deberá volver a introducir la pieza y recorrer nuevamente el tablero. Las casillas con estrellas son especiales. Al colocar el jugador una ficha sobre ella, obtiene una tirada extra. La casilla con estrella en el centro además protege a la ficha. El jugador que coloque ahí su pieza no puede ser comida por el otro, quien no podrá colocar su ficha en ella. El juego real de Ur es muy parecido al Backgammon, con quien comparte algunas reglas. Eventualmente, este juego lo sustituyó en popularidad, probablemente por influencia romana. Como apasionado tanto de la historia como de los juegos de mesa, decidí hacer mi propio juego real de Ur. Después de regresar del taller con las piezas de caubilla recortadas, revisé que todas las medidas estuvieran bien para proceder a pegarlas con pegamento blanco. Cuando utilices pegamento blanco, es importante que no juntes las piezas inmediatamente. Espera a que el pegamento se vuelva pegajoso para que sea más efectivo. Una vez pegadas las piezas, las dejé con peso encima por todo un día, para dejarlas secar bien. Al día siguiente, después de usar la lijadora orbital sobre las piezas, dibujé al lápiz el patrón del tablero. Con el dibujo al lápiz como guía, procedí a pintar el tablero con tinta china. En las fichas con estrellas decidí utilizar el símbolo de la estrella de Ishtar, una estrella de 8 puntas, con una luna creciente en el centro y un círculo exterior que representa al sol. Para darle un poco de color, utilicé pintura acrílica, rebajándola con agua, para darle una apariencia de desgaste. Decidí utilizar una paleta de colores tierra. Ya que la pintura secó, apliqué varias capas de sellador para madera, tanto para impermeabilizarla como para darle un acabado brillante. Recuerden, niños, siempre usen máscara al trabajar con solventes y barnices. Y así quedó el resultado final. Para determinar el resultado de las tiradas, el juego original utilizaba, además de los tetraedros, huesos o también varas de madera planas por un lado y curvas por el otro. Yo me decidí por hacer dados de 6 caras, al ser más fáciles de realizar. Para las piezas de los jugadores utilicé gemas de cristal, como las que suelen usarse en las peceras. Una vez terminado, probamos este juego de miles de años de antigüedad. Al igual que el Backgammon, este juego es una combinación de azar y estrategia, pero probablemente inclinado un poco más hacia el azar. Es muy frustrante, por ejemplo, cuando tiras los dados y sacas un 0, y efectivamente perder un turno. Pero uno está inclinado a pensar que un juego tan antiguo no sería sofisticado. La estrategia aparece una vez que estás dispuesto a tomar riesgos al dejar tus piezas vulnerables. En este momento es donde vienen útiles las probabilidades. Al saber que la tirada más común es un 2 y la tirada de 0 y 4 solo ocurre el 6% de las veces. El azar fue muy importante para las civilizaciones de la antigüedad y era íntimamente relacionado con la adivinación. El mismo juego de Ur se utilizó con este propósito.
Pero eventualmente la civilización se inclinó por la racionalidad y prefirió juegos sin tanto azar. Así hasta llegar al ajedrez, un juego de información perfecta. Si te interesó el juego real de Ur, tú mismo puedes hacer un tablero, y no necesitas ser de madera. En internet podrás encontrar patrones que puedes imprimir. Haznos saber tus comentarios abajo y suscríbete al canal. Tal vez en un futuro hablemos de otros juegos antiguos, como el Patol y Azteca. Hasta luego.